estamos repitiendo lo mismo durante toda la semana, pero sin duda que la alegría estará reinando en los entrenamientos, pero lo más importante es preparar el partido, que es muy importante el sábado. Sí, yo creo que ha sido importante las victorias que hemos conseguido. Eso nos ha obviamente levantado el ánimo y la confianza y hace que el trabajo sea diferente durante la semana. Ahora trabajando lo que es el partido el fin de semana contra el Atlético, convencidos que se puede ir a conseguir un buen resultado y trabajando por ello. El Atlético parece que no va a poder contar con Griezmann, pero su máximo exponente, podemos decir, pero sigue siendo un equipo muy peligroso. Sí, siempre. Yo creo que antes que los jugadores que puedan estar en la cancha, siempre pesa el escudo, lo que es la camiseta, la institución. Y bueno, contra ellos que vamos a ir a enfrentar, más de locales ellos. Sabemos que no es fácil, pero bueno, yo creo que siempre hay que ir con la mentalidad de conseguir una victoria. Dani, el Atlético de Madrid es un rival que por su entidad imagino que motiva especialmente, ¿no?, a la hora de preparar el partido, y que eso se está viendo en los entrenamientos, ¿no? Sí, y sabemos que el poder conseguir un buen resultado allí va a impulsarnos mucho más para salir de la zona en la que estamos. Yo creo que si bien los partidos anteriores eran importantes para nosotros, este aún mucho más, y por eso lo estamos tomando de esta manera, sabiendo que hay que dar lo mejor allí y esperemos, Dios mediante, poder conseguir ese resultado que necesitamos y que queremos. ¿Qué tiene que hacer muy bien el Deportivo Alavés para intentar pescar algo en el Wanda? Yo creo que importante tener esa solidez defensiva, que no nos anoten gol. Es una de las cosas que va a ser importante allí. Y después ser efectivos. Las muchas o pocas oportunidades que podamos tener en la parte ofensiva, poder concretarlas, que eso es lo que de alguna manera ha llenado de confianza al equipo. Tú estuviste como titular cuando el año pasado se consiguió un punto ahí en el Calderón. ¿Tiene algo que ver el partido del año pasado? ¿Te recuerdan algo o se prepara de alguna manera pensando en algo que hicisteis el año pasado? No, yo creo que es muy diferente, más por el estilo de juego que trae cada entrenador. Pero si bien es cierto, lo que debemos tener es esa fe y esa constancia que quizás el año pasado tuvimos. La fe de hasta el último minuto poder conseguir el resultado, y eso es lo que jamás debemos de abandonar. En el campo ya lo vemos, ahora que nombras el entrenador ya vemos los cambios que está realizando, pero ¿cómo es por dentro el Pitu? ¿Qué es lo que está cambiando en vosotros y en los entrenamientos en general por dentro? No, hoy en día yo creo que más que cambiar es tratar de dar esa confianza, y es lo que ha recibido el grupo. Yo creo que es algo que es muy importante y que se ha visto reflejado en la cancha, en los partidos, y bueno, esperemos el equipo siga así y siga aún aumentando esa confianza para poder afrontar este resto de campeonato que nos queda. ¿Cómo te estás encontrando personalmente esta temporada? Bastante irregular, ¿no?, en cuanto a minutos se refiere. Sí, pero yo creo que si bien es cierto, es coherente al rendimiento que quizás he tenido. Hoy en día puedo decir que me siento mucho mejor en tema con el balón. Cada vez que entro a la cancha, quizás puedo sentir el Daniel Torres por el cual el Alavés ha contratado. Y bueno, eso yo creo que me llena también de mucha alegría y de saber que muy pronto llegaremos al nivel que espera Daniel Torres y que espera la hinchada y la institución. Dani, antes del parón por Navidades tenéis que visitar al Atleti, tenéis que recibir al Málaga. No sé más o menos si habéis calibrado un número de puntos con los que el equipo se podría ir en una situación más o menos tranquila o contentos al parón de Navidades. En realidad pensamos en los 6 puntos. Es lo que está en juego y es por lo que vamos a ir cada partido. Poder conseguir 3 puntos ahora
en el Wanda y después en casa poder sumar otros 3 puntos para así poder cerrar esta mitad como de torneo y irnos tranquilos. Yo creo que es lo más importante para nosotros, dar lo mejor y esperar que podemos conseguir en estos 2 partidos.